Buen mediodía para todos. Bienvenidos. Viernes 25 de noviembre. Estamos comenzando, como todas las semanas, un nuevo panorama de noticias vinculado con el funcionamiento de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Esto es Sobre Tablas. Sobre Tablas. Panorama de noticias de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Sobre Tablas. Por Diputados TV. Sesionó esta semana la Cámara de Diputados con el tratamiento de diferentes proyectos, uno que tuvo la aprobación, es decir, la media sanción correspondiente a la Cámara Baja fue la del proyecto de presupuesto 2023. Hablamos con la diputada Vanessa Castillo, quien además preside la Comisión de Presupuesto, donde durante las últimas semanas se estuvo analizando la ley de leyes. Sí, creeríamos que sí, estamos, la verdad, dadas las condiciones para que este presupuesto, la verdad que es un presupuesto que marca un antes y un después, los 7 años de gestión de nuestro gobernador, y para que la oposición lo acompañe. ¿Y la oposición la nombró? ¿Va a acompañar en pleno o no? Y hay alguna, hemos acordado algunas modificaciones en forma conjunta, así que creería que va a acompañar. Un proyecto que previo a su aprobación fue ampliamente debatido y discutido en el recinto y que obtuvo la abstención de parte de los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical. Las razones las explica el diputado Gustavo Cucinato. El caso nuestro bloque no lo va a acompañar, digamos. Vamos a mantener la misma tesitura que se mantuvo el presupuesto anterior. O sea, nos vamos a abstener porque, en definitiva, los números que así se reflejan en el presupuesto, siempre dijimos que eran ficticios, no se incumple con una serie de requisitos que debía tener un presupuesto. Volvemos a tener, estar por debajo, la Constitución establece un 28% del presupuesto en materia de educación. Estamos en el 23, hasta incumplimos con una ley, un artículo de la Constitución provincial. Así que, bueno, en definitiva, lo que ellos ponen como valor, que es el superávit fiscal, es simple haber juntado la plata en plazo fijo. Ahora han hecho un bono de la deuda argentina para que vence en septiembre y poder pagar lo que estamos, la renegociación de la deuda en dólares que teníamos, digamos, ese ahorro, ¿de dónde salió esa plata que está en plazo fijo? Y bueno, de incumplir con todas las obras públicas que tenía la provincia, incumplir en vialidad, incumplir en caso de las viviendas, entonces ahí salió un recurso. Así que, en definitiva, hay superávit en teoría, pero en función del detrimento de la gente, ¿no es cierto? Lo que la gente necesita hoy, que son caminos, buenas escuelas, buenos hospitales. Por eso no lo rechazamos, pero tampoco podemos estar votando algo en el cual no coincidimos. Y es la misma situación del presupuesto anterior. Y en esta sesión hubo un lugar importante y destacado al momento de los homenajes, en este caso vinculado con la fecha, el segundo aniversario de la ley de paridad de género en la provincia de Entre Ríos. La colocación de una placa alusiva fue también momento central, en este caso por iniciativa de la vicepresidenta de la Cámara, la diputada Silvia Moreno. Así es, buenos días para todos y todas. En este mes de noviembre, el 13 de noviembre, se cumplió los 2 años de la sanción de la ley de paridad integral, donde se publicó en el boletín oficial el 25 de noviembre, y revalorizamos este trabajo que se hizo a través de la Red para la Igualdad, y que estamos muy agradecidos con el gobernador de la provincia, con la vicegobernadora Laura Estrada, y el logro que representa para las mujeres entrerrianas tener esta ley de paridad integral, que es de vanguardia en nuestro país, y que se construyó desde una mirada integral, con la participación no solamente de mujeres políticas, sino también de mujeres de diferentes multisectorial, de diferentes actores. Así que la verdad que es
La idea es homenajear en este día este logro de todas las mujeres que hemos trabajado, que muchísimas mujeres de la provincia de Entre Ríos que hemos trabajado para lograr esta ley de paridad integral y que va a representar un antes y un después en nuestra provincia de Entre Ríos y empezar a pensarnos y a repensarnos que debemos seguir avanzando en lo que es la paridad de género y diversidades en nuestra provincia, que hemos avanzado muchísimo, pero también sabemos que tenemos aún mucho más desafíos por andar y por trabajar. Conoce más sobre la Cámara de Diputados. ¿Cuándo sesiona la legislatura de Entre Ríos? Tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores se reúnen en sesiones ordinarias cada año desde el 15 de febrero hasta el 15 de diciembre. Las sesiones pueden ser prorrogadas por el Poder Ejecutivo o por sanción legislativa con el voto de la tercera parte de los miembros de cada Cámara. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesión extraordinaria siempre que el interés público lo reclame. Conoce más sobre la Cámara de Diputados. Es tu derecho. Volvemos con más sobre tablas para seguir analizando lo que ocurrió en la última sesión de la Cámara de Diputados. En este caso obtuvo media sanción un proyecto que establece declarar al softball como deporte destacado y característico de la provincia de Entre Ríos. Es una iniciativa del diputado Ángel Gian. Destacado y representativo, después de más de 50 años de que la dirigencia y los clubes y jugadoras y jugadores lo vienen practicando, desarrollando. Creemos que el softball es el deporte que mejor nos representa, no solo por la trayectoria, sino también por los últimos años de ser campeones sudamericanos, panamericanos, mundiales. Hoy ser los número uno del mundo en el ranking masculino y que se practica en varias localidades de la provincia y que además creemos que va a ser muy importante si logramos que por ley se declare el softball como representativo de la provincia de Entre Ríos, poder volver a practicarlo o a enseñarlo en las escuelas. Sabemos que en todos los clubes y en las escuelas se practican las disciplinas tradicionales, las masivas, fútbol, básquet, vóley, en los clubes hay natación, etcétera, hockey, pero creemos que le podemos dar una fuerza importante a esta disciplina que, repito, creo que la mayoría de los jugadores y jugadoras campeones mundiales sudamericanos o panamericanos son de aquí de Entre Ríos, así que creo que están dadas las condiciones para poder avanzar en este proyecto de ley y que se siga fomentando la enseñanza y la práctica del softball en toda la provincia. Como decíamos, el momento de los homenajes fue muy importante en la sesión de esta semana. En este caso, a través de las diputadas Estefanía Cora y Mariana Farfán, una reconocida mención y homenaje también a Eve de Bonafini, líder de Madres de Plaza de Mayo, que como sabemos falleció esta semana. No, hoy homenajeamos a nuestra compañera, militante, luchadora, un símbolo de madres, un símbolo de la lucha por la búsqueda de nuestros y nuestras desaparecidas, por los juicios de la verdad, memoria y justicia, por las banderas de la, y los compañeros que nos arrebataron, una mujer que además de esta lucha también puso siempre en disputa el modelo neoliberal que implicaban estas dictaduras cívico-eclesiásticas militares, una mujer que además
Siempre estuvo del lado de los oprimidos, acompañando todos los sectores, los aborígenes en las marchas de las disidencias, y que además fue cuestionada porque fue entereza, fue coherencia, políticamente incorrecta, y además nos dejó el legado de ser también mujer, ¿no? Como eran todas las madres, siempre se combate a los símbolos, siempre se cuestiona. Hoy la recordamos a Eve como, no solamente como un reitero símbolo de las banderas, sino además como una mujer que siempre cuestionó a los poderes, a todos los poderes, y nos deja ese mensaje de lucha, ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza, y sobre todo hoy está en la conciencia popular de todos los argentinos y las argentinas para hacer de la historia, la memoria, verdad y justicia, una bandera eterna. Sí, hoy homenajeamos a Eve de Bonafini en la Cámara, realizamos un minuto de silencio. Creo que ningún homenaje que hagamos va a poder abarcar la impronta de su vida, de su lucha, de cómo de tanta tragedia y dolor de la última dictadura cívico-militar clerical, ella pudo sobreponerse del asesinato, de la desaparición de sus hijos, luchando, pidiendo justicia y siempre creyendo en la institucionalidad. Y eso fortalece nuestra democracia. Nosotras somos unas convencidas de que esta democracia que tenemos es producto, es responsabilidad y es lucha de las madres abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos de derechos humanos, y que esa militancia es inclaudicable para nosotras y nosotros. Por eso todos los días nuestro compromiso es con la institucionalidad argentina, con la democracia, con la república, y obviamente que nos vamos a levantar y vamos a decir que no a los mensajes de odio, a los mensajes que corroen la democracia, porque eso nos enseñaron las madres y las abuelas, que ante el dolor y la tragedia y el odio siempre una militancia activa desde la lucha y el amor, desde el compromiso con los derechos humanos, con la democracia, con la justicia social, y esas banderas para nosotras son inclaudicables. El día jueves a las 3:30 de la tarde van a despedir sus restos en Plaza de Mayo, en esas rondas eternas que hacían las madres alrededor de la Plaza de Mayo, porque nos demostraron que frente a aquellos que decían que las madres eran unas locas, nosotras estamos convencidas de que sí, de que esa locura fue la revolución que hizo posible la democracia presente y que no vamos a claudicar en eso. Viva Eve para siempre, vivan las madres para siempre, viva la lucha popular de los pueblos organizados. Y en la sesión de esta semana fue tratado y aprobado también el proyecto de ley que propone la creación del Colegio de Profesionales de la Higiene y la Seguridad. Previamente, este proyecto se analizó en la Comisión de Legislación General, cuya titular es la diputada Karina Ramos. Así es, bueno, hoy ingresa en toma estado parlamentario el dictamen que hemos trabajado en la Comisión de Legislación General. Seguramente lo que se trabajó en labor parlamentaria es que podamos tener el tratamiento sobre tabla del proyecto para poder obtener la media sanción. Es un proyecto que se trabajó arduamente en la comisión, donde participaron no solamente miembros de la asociación, sino también otros colegios. Hemos tratado de escuchar todas las voces de quienes de alguna manera están implicados en la creación de esta colegiatura. Pero sobre todo, y lo que ponemos en valor en el tratamiento de este proyecto, son modificaciones, aportes que fueron surgiendo y que hemos incorporado en el texto de esta ley, y que bueno, tendrá su devolución a la Cámara de Senadores para su nuevo tratamiento. Hicimos hasta aquí Sobre Tablas, el panorama de noticias de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos. Como siempre, nos pueden seguir suscribiéndose al canal de YouTube de la Cámara de Diputados de la provincia o también a través de medios.hcdr.gov.ar. Como siempre, muchas gracias, buen fin de semana para todos. Sobre Tablas. Panorama de noticias de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Sobre Tablas. Por Diputados TV.